¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión y a Onda Cero Puerto Llano, en este programa especial de Ahora Ciudad Real. Soy Julián Aviero y les pongo en antecedentes. El pasado día 7 de enero, era lunes, había rueda de prensa en la sala de prensa, valga la redundancia, del Ayuntamiento de Puerto Llano, y escuchábamos los periodistas y los compañeros cámaras esto. Escuchamos a Maite Fernández. En mis decisiones personales incluye mi familia y el partido, las redes sociales. Yo las de la calle las disfruto muchísimo en el día a día. Mi decisión la he tomado yo, soy un poco cabezona para algunas cosas y para dirigir mi vida también. El uso de la libertad que en la que creo y defiendo, pues me hace también que cuando tomo una decisión lo que haga es defenderla y buscar la complicidad de los que me rodean. Tengo el apoyo pleno de mi familia, que me apoyaba igual si decidía continuar, como si decidía aparcar en este momento la gestión municipal, y el apoyo del partido. En la calle va a ser más complicado, porque lo que vengo escuchando en los últimos meses es mucho apoyo para seguir. En los colectivos, la gente con la que trabajo a diario, el mensaje era el contrario, espero no decepcionar. Estas eran las palabras de Maite Fernández, que anunciaba en esa rueda de prensa que no se iba a presentar a la reelección como alcaldesa de la ciudad de Puerto Llano tras 6 años siendo la máxima mandataria del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial. A partir de ese momento se abría pues el camino o la carrera para elegir nuevo alcalde o alcaldesa de la Ciudad Industrial. El primer partido político que eligió su candidato a las elecciones municipales del próximo mes de mayo es el Partido Popular, que eligió tras la visita del director o el presidente regional Núñez, Paco Núñez, fue a Francisco Javier Luna. Posteriormente, Isabel Rodríguez, este pasado fin de semana, en una carta a través de la red social Facebook, dijo que se presentaba a esas primarias del Partido Socialista para ser candidata al Ayuntamiento de Puerto Llano. Si no tengo más noticias, no hay ningún candidato más que haya presentado a esas primarias su candidatura para optar a ser alcalde. El resto de los dos grupos políticos que también representan a los vecinos de Puerto Llano en el Ayuntamiento de Puerto Llano, tanto la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Jesús Manchón, tendrá que haber una confluencia o tendrá que haber unas primarias, y Ciudadanos siguen en su momento normal, a la espera de que empecemos más a la pre-campaña. Pero voy a dejar de hablar porque yo ya no soy protagonista de esto. Voy a presentar a mis invitados de esta hora Ciudad Real de este martes. Jesús Manchón, portavoz de Izquierda Unida, bienvenido a IMAX Televisión. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy ¿todo bien? Perfecto. Miguel Ángel González Caballero, del Partido Socialista, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Toni Berlanga, del Partido Popular, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Y Rafael López, de Ciudadanos, del Grupo Ciudadanos, bienvenido a IMAX Televisión. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo perfecto, gracias. Pues empezamos. A partir de esas declaraciones de Maite Fernández, a todos ustedes les han preguntado y han afirmado su opinión sobre no presentarse Maite Fernández. A partir de ahora, Jesús, ¿nuevo alcalde o alcaldesa para la ciudad de Puerto Llano? Bueno, en realidad, si hubiese presentado Maite o no, nuestro objetivo desde Izquierda Unida era que hubiese un nuevo alcalde en este caso, puesto que yo soy el candidato de Izquierda Unida ya elegido por primarias desde el mes de noviembre. Es cierto lo que tú has dicho, estamos en conversaciones, trabajando una confluencia con Podemos, con la intención de sumar, de aumentar el apoyo popular en nuestra ciudad y así tener más opciones de tener ese cambio real en el gobierno. Yo, también coincidiendo con las palabras que habéis puesto de la rueda de prensa de Maite Fernández, agradecerle esos 6 años en los que ha sido la alcaldesa de Puerto Llano, puesto que ha estado a la cabeza de una ciudad que se encuentra como se encuentra. No compartimos, por supuesto, y se lo hemos hecho saber en más de una ocasión, su forma de gobernar, pero sí es cierto que hay que reconocer el valor y la capacidad que ha tenido para estar intentando sacar a Puerto Llano el mejor provecho posible. Empieza un camino, como has dicho, empieza una vida nueva en Puerto Llano. Isabel Rodríguez parece que será la candidata del Partido Socialista, el Partido Popular ya tiene a su candidato, quedamos todavía 2 partidos con representación, no sabemos si habrá más partidos o no en esta carrera política que se acerca apasionante de las municipales de mayo de este año, pero bueno, nosotros vamos a trabajar, ya estamos haciéndolo desde una asamblea programática, dándole la voz, la palabra a la ciudadanía para que cree un programa electoral con el que se sienta identificado, con el que se ilusione por recuperar el poder popular
popular que Puerto Llano necesita. Miguel Ángel, nuevo rumbo para el Partido Socialista en Puerto Llano con su secretaria general al frente y como candidata, se supone, a esa alcaldía del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial. Bueno, pues sí, yo quería empezar primeramente pues agradeciendo la labor de Maite Fernández en estos 6 años de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Llano, que han sido 6 años difíciles, pero siempre ha demostrado, incluso en los momentos más difíciles, un pundonor, una valentía y un valor que yo creo que es meritorio reconocerlo, independientemente incluso de las opiniones políticas que otros grupos políticos pues, pueden mantener. Y sí, el Partido Socialista ha tomado un nuevo rumbo con Isabel Rodríguez, que en este fin de semana, bueno, esta semana salía elegida como única candidata en el proceso de primarias del Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas pues estamos ilusionados con este nuevo proyecto y sin lugar a dudas pues vamos a dejarnos la piel a seguir batallando para mejorar las perspectivas y el futuro de nuestra ciudad. Tony, ustedes han sido los más madrugadores. Fue en Ciudad Real Capital con Francisco Cañizares, posteriormente, bueno, primero con Francisco Núñez como presidente regional, en Ciudad Real con Francisco Cañizares y posteriormente, unos días después, con el nuevo candidato para el Partido Popular para la alcaldía de Puerto Llano, con sí. Francisco Javier Luna. Sí. ¿Qué le parece? Me parece la decisión de que sea el candidato Francisco Javier Luna, me parece una decisión totalmente acertada. Sí es cierto que antes de hablar de eso quería también retomar la pregunta que había hecho. Nosotros ya dijimos en prensa y en radio que la decisión de Maite Fernández, por supuesto, la respetamos a nivel personal, no tenemos nada que decir, nada más que desearle lo mejor en su vida, tanto personal como familiar. Pero realmente, Julián, no creemos que se deba esta dejada de la política local una decisión solo personal. Esto se debe a desempleo, se debe a la pérdida de población y se debe también a los casos de presunta corrupción que acucian la localidad. Casos que van a salir como el caso de la Plaza de Toros, que ahora empieza en unos días el juicio oral, y como el caso del Cerrú. Estos casos que tienen el ayuntamiento y que se han debido a una nefasta gestión política socialista han hecho que a nivel regional se frene un poco y se quiera desvincular la política que había del PSOE hasta ahora en la localidad, trayendo una candidata que se vea un poco limpia y ajena a estos casos de corrupción. Pero al fin y al cabo tenemos que entender que esos casos son de un gobierno socialista y la única manera de frenar que se siga con este tipo de política es sacar al gobierno socialista del Ayuntamiento de Puerto Llano. Del Grupo Ciudadanos, como decía en el principio del programa, estado normal todavía no se sabe las listas para esas elecciones municipales en la Ciudad Industrial. Si no te equivocas en absoluto. Ciudadanos tiene su calendario, nosotros no vamos a interferir en ese calendario que tiene el partido como tal, marca sus tiempos, no nos marca los tiempos, los aconteceres a nivel local o a nivel regional. Y en esa tesitura estamos, pero nos quedan todavía 4 meses de trabajo en el Ayuntamiento de Puerto Llano y de luego este portavoz que está aquí hoy lo que está es preocupado por el trabajo que todavía nos queda por hacer estos 4 meses en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Y no vamos a cambiar eso, seguimos trabajando, las elecciones son el 26 de mayo y hasta el 26 de mayo pasan muchas cosas. Yo estoy seguro que el candidato que venga de Ciudadanos va a ser el mejor o la mejor que se decida, porque lo importante no en Ciudadanos, al menos entendemos que lo importante no son las personas que están al frente de este proyecto, lo importante es el proyecto, y el proyecto de Ciudadanos en Puerto Llano lo tenemos muy claro, cualquiera de las personas que estamos en Ciudadanos. Yo respecto al tema de Maite, que habéis empezado con las palabras de Maite, ella pedía respeto personal, y yo se lo tengo absolutamente todo. Creo que una persona decide qué es lo que tiene que hacer en su vida, lo decide a nivel personal, con su familia, y mi respeto lo tiene todo. Mi agradecimiento como una persona que ha dedicado parte de su vida y que está dedicando, porque le quedan 4 meses de trabajo, no nos olvidemos que sigue siendo alcaldesa y tiene temas muy importantes encima de la mesa que no debe de olvidar. A mí personalmente no me gustaría que ya Isabel fuese asumiendo el rol de alcaldesa porque la alcaldesa es Maite. Mi respeto lo tiene todo, creo que tiene todavía trabajo por hacer. Le deseo lo mejor en su vida privada y, por supuesto, cuenta. Yo personalmente creo que es
hay que agradecer a las personas que se dediquen y que dediquen parte de su vida a lo público y a lo municipal. No olvidemos que estamos haciendo un servicio público y eso es importante. Otra cosa son las causas. Yo creo que tiempo tendremos de hablar. La gestión de Maite es la que es, a mi manera de entender y siempre desde el respeto, creo que deja Puerto Llano bastante peor que se lo encontró. Y hablo de los 4 años en los que yo he estado, en los que estoy en el ayuntamiento. Puerto Llano está acuciado por problemas graves que no le ha sabido dar solución. No ha tenido un equipo a su alrededor o con ella que hayan sido capaces de dar respuesta a los problemas que tiene Puerto Llano. Y son datos, no lo inventamos nosotros. Aún así, y pese a todo, hay 4 meses todavía de trabajo y de cara a las próximas elecciones, pues supongo que iremos hablando. Parece que me ha adivinado la siguiente pregunta, Rafael López. Bueno, las dos siguientes preguntas, en cuanto a qué se podría mejorar en Puerto Llano, será la parte segunda de este programa, pero antes de finalizar, como decía Rafael, quedan 4 meses de gobierno y hay muchas cosas por trabajar hasta ese 26 de mayo, ¿no, Jesús? Hombre, por supuesto. Nosotros no podemos estar pensando ya en las elecciones ni en el 26 de mayo. Lo digo porque tenemos la semana que viene un pleno. Los humanos somos tan inmediatos que queremos lo que viene a continuación que no nos damos cuenta que el día a día también es importante. No, a nosotros, y creo que hablo por todos, nos eligieron los ciudadanos para representarles durante 4 años, no para que les representásemos durante 3 años y medio y luego nos tirásemos otro medio año preparando las siguientes elecciones. Nosotros tenemos la semana que viene un pleno municipal, seguimos trabajando en materia municipal, porque es a lo que nos dedicamos, y la gente luego decidirá, en base a ese trabajo que estamos realizando en estos 4 años, si merece volver a depositar su confianza en nosotros o no. Pero lo que tenemos claro es que todavía hay tiempo para presentar enmiendas, para presentar mociones, para presentar propuestas a proyectos que vengan a Puerto Llano. Eso está claro. Y en esta primera fase del año, en estos primeros 5 meses, ¿qué partes importantes necesitaría mejorar para la ciudad de Puerto Llano desde Izquierda Unida? Bueno, creemos que sobre todo Puerto Llano lo que necesita son hechos, no promesas. Ahora vendrá la época de las promesas electorales, sobre todo por los dos grandes partidos a nivel nacional y a nivel regional, los dos que han gobernado en Castilla-La Mancha, que al final es volver a lo mismo de siempre. La gente lo que quiere es que le solucionemos sus problemas, no que le digamos lo que tenemos que hacer o lo que nos gustaría hacer. Yo creo que Puerto Llano necesita un impulso en el tema del empleo para acabar con el paro, y el paro a su vez acabaría con la despoblación. Los jóvenes de Puerto Llano no tendrían que salir fuera a buscarse la vida. Yo creo que esos son los dos problemas principales de Puerto Llano en una ciudad como es Puerto Llano, que tiene muchísimos problemas. Podríamos hablar del tema de la limpieza, podríamos hablar de la gestión municipal, de la gestión pública, pero yo creo que sobre todo el problema que acucia Puerto Llano es realmente el paro, y hay que buscar una solución real para evitar o para atraer la inversión a Puerto Llano. Miguel Ángel, 4 meses todavía quedan de legislatura, mucho trabajo también desde el Partido Socialista, que está en el gobierno obviamente, y para que los votantes continúen con la confianza a su partido, ¿no? Por supuesto, hay que dejarlo bien claro. Aquí nadie ha bajado los brazos. Tenemos en estos momentos una alcaldesa y un equipo de gobierno que sigue trabajando para solucionar los problemas de la ciudad. Por lo tanto, hasta el 26 de mayo, que es cuando acaba ese contrato ciudadano con la ciudadanía de Puerto Llano, vamos a seguir trabajando desde el ayuntamiento, desde las instituciones, por mejorar Puerto Llano y mejorar sus perspectivas. Yo no comparto una declaración que se ha hecho aquí, que hoy estemos peor que hace 4 años. Probablemente nos quede mucho por mejorar, y es nuestro propósito, tiene que ser el de todos los grupos políticos, que vayamos a mejorar nuestra ciudad, a mejorar las perspectivas, a mejorar el futuro. Y además yo creo que lo tenemos que hacer entre todos y todas. Creo que es el momento también de generar acuerdos, en generar sintonías, porque probablemente Puerto Llano tiene muchas oportunidades, tiene muchas posibilidades, y creo que hay una mayoría de puertollanenses que está a favor de aprovechar esas oportunidades, que lo ve difícil, evidentemente, pero que sabe las oportunidades que tenemos, la situación geográfica que tenemos, las infraestructuras que tenemos. Por lo tanto, hay que hacer acopio de las potencialidades que tiene Puerto Llano, y sin lugar a dudas, pues poner esas bases para el futuro, para que vengan más empresas. Yo no considero que hoy estemos peor
que hace 4 años. Yo creo que se han puesto las bases para un futuro. El reto, y creo que es un reto que tenemos que compartir todos los grupos políticos, está en cimentar y afianzar esas bases de futuro con la instalación de nuevas industrias. Y creo que también sería muy importante dejarnos a un lado la crispación que en estos 4 años hemos tenido en Puerto Llano para remar todos en la misma dirección. Me parece muy importante que hagamos esa reflexión mientras seguimos trabajando en lo que queda de legislatura de cara al futuro en la siguiente legislatura, que indudablemente tiene que ser una profundización de las bases de futuro que se han puesto en esta legislatura. Tony, estos 4 meses todavía tienen mucho trabajo, pero ustedes están siendo muy críticos con la gestión de Maite Fernández, y lo ha dicho en su introducción, que el empleo, por ejemplo, es una de las notas negativas de su gobierno. El desempleo es de los más altos de Castilla-La Mancha, tenemos una deuda por habitante también de las más altas de Castilla-La Mancha, tenemos una sanidad que deja muchísimo que desear. Fíjate, ayer mismo salía un informe, te voy a decir exactamente, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que consideraba a Puerto Llano como un ayuntamiento precario en servicios sociales, un equipo de gobierno que se daba golpe en el pecho diciendo que hacen de las mejores políticas sociales que hay en España. Pues fíjate, un ayuntamiento precario. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento, realmente el equipo de gobierno, no invierte en su presupuesto en ayuda a domicilio, no invierte en ayuda a menores, no invierte en teleasistencia. Tenemos unos programas de servicios sociales que tienen un déficit en la financiación del ayuntamiento, que se basan simplemente en la atracción de planes de empleo, y eso es lo que hablan ellos como riqueza, y nosotros criticamos eso. No se puede hablar de riqueza para el pueblo en el concepto exclusivo de los planes de empleo. Los planes de empleo están muy bien, sí, pero son un parche, son una situación puntual que tiene que ayudar a familias a salir de una situación de crisis, pero el equipo de gobierno ha convertido a los planes de empleo... Yo no te interrumpí, Miguel Ángel. No, yo tampoco. El equipo de gobierno... Hago una puntualización, Toni. Está. El equipo de desde luego no estamos de acuerdo en los planes de empleo como lo hacéis vosotros. Y por ellos, eso los quitasteis. Ellos tienen unos planes de empleo que lo que hacen es basarse en crear una red. Y el Partido Popular no tiene. Por favor, Miguel Ángel. Sí, sí, no, simplemente me ha hecho gracia. Se basa en una red que hace que las personas quieran vivir solo de esos planes de empleo. ¿Nosotros apostamos por los planes de empleo? Sí. ¿Planes de empleo para personas que lo necesitan? Sí, pero también otro tipo de planes de empleo. Planes de empleo que sean accesibles a cualquier habitante de Puerto Llano. No solo en riesgo de exclusión, sino aquellas familias que por lo que se han perdido empleo lo necesitan. En aquellas personas que buscan su primer empleo, como es el caso de los jóvenes. En aquellas personas que quieren seguir creciendo y que se han quedado sin empleo. Pero claro, el equipo de gobierno socialista, y es lo que no quiere que diga Miguel Ángel, es que basa estos planes de empleo en cierto colectivo que es donde está su reducto de votantes. Y es lo que nosotros criticamos siempre de los planes de empleo. Planes de empleo sí, pero no puede decir el equipo de gobierno que la riqueza local, el empleo local, se basa simplemente en los planes de empleo. Eso es un error y debería dar vergüenza decirlo. Hay que atraer empresa, hay que atraer empleo de calidad, empleo que hace que se dinamice el comercio, cosa que el equipo de gobierno tampoco hace, sino solo tenemos que ver que en dinamización del comercio local se ha dejado sin gastar 5.000 euros, porque no le importa, porque le importa más otra cosa, que es la caja de votantes. Debo pasar a Rafael López, a levantar la liebre, como se suele decir. Decía usted antes que está peor Puerto Llano que 4 años antes. Sí, pero además es que lo mantengo, porque no hemos cambiado en nada. Tenemos menos industria, tenemos más negocios cerrados, tenemos menos población, tenemos menos dinero, tenemos más deuda, porque deuda es todo. Yo sé que a nuestra alcaldesa, presidenta, le gusta hablar solo de la deuda viva y que la paga religiosamente. Claro, solo faltaba cuando está firmada en un contrato, y es lo que está pagando de deuda, pero tenemos más. Tenemos el ciclo integral del agua, que se deben más de 30 millones de euros. Tenemos las famosas sentencias del cementerio. Tenemos más deuda, más de 100 millones de euros debe Puerto Llano. Estamos bastante peor. La situación local en muchos aspectos, en el tema de la limpieza, en el tema de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, está en precario, y no solamente las cuestiones sociales, que también, porque decimos que gastamos mucho en asuntos sociales y gastamos lo justo, entre otras cosas porque tampoco tenemos dinero. A mí quería destacar la cultura de mano tendida que ahora nos plantea Miguel Ángel, y que la podían haber planteado hace 4 años, cuando llegamos al gobierno municipal e hicimos ofertas, planteamientos, propuestas en plenos, donde se han aprobado mociones por unanimidad y no se han cumplido.
Eso no es una cultura de mano tendida, es una cultura de aquí gobierno yo, que nos lo han dicho infinidad de ocasiones. Yo estoy encantado y estaré encantado en que esa cultura de mano tendida sea así y que haya diálogo. Probablemente igual se empiece a partir de ahora. Pero el problema de Puerto Llano solo es uno, y es que el proyecto socialista no existe. No hay. PSOE no tiene un proyecto para la ciudad. PSOE viene gobernando 36 años, porque no nos olvidemos que lo que tiene Puerto Llano de bueno y de malo, los únicos culpables son el PSOE de Puerto Llano, porque los demás, Izquierda Unida, Partido Popular, que llevan también mucho tiempo, han estado en la oposición y habrán hecho, pues supongo que lo que hayan podido, con mayor o con menor acierto. 4 años lleva Ciudadanos. Hombre, ¿habrá cosas que hayamos hecho mal? Pues no lo sé. Miguel decía crispación. Bueno, crispación no es, o yo entiendo que no es decir las cosas como uno las piensa. Crispación podría ser perder el respeto a la gente, y yo creo que eso no se da. Yo creo que la cuestión es que a lo largo de los 4 años en el que yo tengo la experiencia de haber trabajado en el ayuntamiento, ha sido el día de la marmota municipal. Siempre se ha hecho lo mismo. Se hacen los mismos presupuestos, se aprueban las tasas o se llevan, se hacen los mismos planteamientos cada mes. Podríamos ver el proceso de un ayuntamiento por el mes en el que estamos. Eso no es un proyecto, eso es hacer las cosas como se venían haciendo antes. Y eso ya no vale. Si no se tiene un proyecto de ciudad, es muy difícil que haya un cambio en la ciudad. Decimos, bueno, es que hay que, es que el paro es un problema, claro, pero es que el paro no se soluciona el ayuntamiento dando. El ayuntamiento no es una oficina de empleo. El paro se soluciona invitando, incitando a las empresas a que inviertan en Puerto Llano. Pero para eso hay que generar, hay que crear un caldo de cultivo donde las empresas se sientan a gusto. Hay que ayudar al pequeño comercio, hay que ayudar a la gente que invierte. Pero si no tenemos ni agua bruta en el polígono, en este polígono, si cualquier empresa como la de la cerveza que se instala o como alguna otra empresa que utiliza agua tiene que pagar el agua potabilizada a precio de agua corriente en la que pagamos. Hay que crear un sistema donde los empresarios vengan, y eso es un proyecto. Y luego no nos olvidemos de otra cosa. Nosotros queremos hacer política a nivel municipal, política. La política se hace en otros. Nosotros somos gestores municipales, gestores de servicios, y tenemos que enterarnos de eso. Tenemos que dar servicio al ayuntamiento, a todos los ciudadanos, a las empresas, y tenemos que tener claro qué es lo que hacemos en el ayuntamiento. La política se hace a niveles de Castilla-La Mancha y de Madrid. Desde luego, la política no se hace en Puerto Llano. Me voy a publicidad. No se preocupen, que van a contestar a todas las estas. Se empieza a calentar el debate, que estamos con la gripe. Desconexión de Onda Cero Puerto Llano para las noticias de Madrid. A ver si el rescate del tocayo Julen va progresando. Que volvemos enseguida aquí en Imás Televisión y Onda Cero Puerto Llano con este Ahora Ciudad Real, debatiendo sobre la ciudad industrial. Hasta ahora.